Pues amigos, aquí comienza todo. Este es el día previo al vuelo hacia Madrid, pero son las 2 de la mañana y ahorita me acaban de confirmar los primeros 5 días en Madrid. Vamos a estar en una casa, creo que va a ser una experiencia muy bonita, una experiencia muy buena y por supuesto una experiencia muy diferente, ¿no? No saben lo cansado que me siento, pueden ver mis ojos, me siento muy muy cansado porque pues tengo los últimos días tratando de hacer que todo esto salga bien. Por estos lados pueden ver que está por ahí la ropa que todavía está tendida. Esta es la casa de uno de mis amigos. Por acá tenemos ropa, mochilas, otra ropa más tendida. Pues estamos a unas horas de viaje y ahorita hemos configurado el eSIM. Esto es para poder tener cobertura e internet durante 60 días en Europa. Salió en $87, si no me equivoco. En 82,65. De esta manera, cuando yo llegue a Europa, automáticamente voy a tener una red celular y voy a tener internet y pues conectividad total. Únicamente lo que tengo que hacer es ya picarle aquí donde dice listo. Oigan, pues me acaban de decir que me veo muy guapo. Pero era una señora como de 60 años. Me dijo, oye, te ves muy guapo, ¿me pasas tu teléfono? Y yo, ay señora, pero no tengo teléfono. Y yo con los audífonos puestos, ¿no? Pero ya ando con todo, ¿eh? Ya me puedo ganar ahí una tarjetita del INSEEN. Puedo agarrar un descuento por ahí. Ya llegamos al aeropuerto. Antes de iniciar el viaje teníamos que llegar primero a cambiar unos euros que está aquí, justo donde se ve el Wings, en la terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México. Lodira me salvó la vida ya que desde Zacatecas me pudieron tener listo un cambio de divisas a un precio muy bueno. Y al tener poco presupuesto me ayudó demasiado la disposición que tuvieron al canalizarme a la sucursal de la Ciudad de México. Así no me tuve que preocupar por alguna situación de inseguridad al cambiar mis euros o que pasara algún detalle y me quedara sin dinero. Ahora sí llegamos, ya estamos a punto de subir. Vamos preparados también para ponernos a trabajar un ratito y que se nos haga un poquito más corto el viaje. Van a ser 13 horas sentados. Ya estamos listos en el avión y tengo dos amiguitos nuevos, mira. ¿Cuáles son sus nombres? Ángela. Eso creo que es huevo con algo verde. ¿Qué será eso verde? Son como espinacas. Huele mal. ¿Huele mal? ¿Qué pediste? Lo mismo que yo. Huevo igual. No tiene muy buena pinta. A ninguno de los dos se les antojó. Y yo pedí estos panes franceses, pero también no se ven muy bien apetitosos. Yo comí sin hambre, no, solamente dejé un pedazo de pan, pero ellos no comieron casi nada. Llegamos a Madrid, ya se bajaron todos, pero me tuve que esperar para poder sacar mi mochila porque está bastante pesadito. Ya conseguimos la tarjeta del metro, me dieron muchas monedas. Y ahora vamos a buscar lo que es la estación, a dónde vamos, que vamos hasta Plaza Castilla. Prácticamente está, no la veo, no la veo. Acá está arriba, Plaza Castilla. Y nosotros estamos como por acá. Amigos, pues ya estamos muy cerca del lugar donde nos vamos a quedar. Estamos buscando a José Luis, el lugar donde nos vamos a quedar unos días aquí en Madrid. Nos vamos a quedar 6 días. Si no me equivoco, debe estar por aquí. Esto es uno. Creo que es este. Llegamos al lugar. Ya nos abrieron aquí. Hasta ahorita no les he dicho que yo me estoy ahorrando muchísimo
en hospedaje utilizando la aplicación de Couchsurfing. ¿Por qué? Porque no estoy pagando ni un solo peso y mediante esta aplicación que es para viajeros, pues voy a pasar los próximos 6 días al lado de la casa de José Luis, que es esta persona que ustedes acaban de ver, y pues estoy pagando absolutamente 0 pesos. Y pues ahí va el primer tip: si ustedes quieren ahorrar o tienen un poco presupuesto, utilicen Couchsurfing. Después les voy a enseñar un video completamente hablándoles de todo cómo utilizar la aplicación, cómo entrar, cómo registrarse, cómo subir tus reseñas, todo, absolutamente todo. Y pues eso lo vamos a ver en un video completamente hecho para Couchsurfing. Así que imagínense, mi presupuesto solamente es de 3,729 pesos para 2 meses y pues vamos a ver cómo nos va. Vamos a seguir con este video. Amigos, pues ya estamos aquí en Madrid. Vengo acompañado de José Luis, con la persona que me voy a quedar allí. Y es la persona que me dio hospedaje para poder descansar después de este largo viaje. Este es el video 1 de no sé cuántos vayan a hacer por esta travesía por Europa, pero sé que lo van a disfrutar muchísimo. Ahorita vamos a reunirnos con un grupo de viajeros que pertenecen a una comunidad llamada Couchsurfing. Les voy a hacer un video específico sobre Couchsurfing para que ustedes puedan entender más sobre esta comunidad. Pero generalmente, y se lo resumo, es una comunidad que apoya al viajero. Y aquí siempre están las puertas abiertas. Realmente es una comunidad que se ha vuelto muy sólida en los últimos años y es una excelente forma de conocer el mundo y de poder conocer gente, ¿no? Y de poder conocer locales, que es lo que más importante. Ahorita nos vamos a reunir para pasar un rato y les voy a dejar algunos pequeños clips de esta aventura. Ya estamos aquí en el cafecito donde nos vamos a reunir con una comunidad de viajeros. Son varias personas las que nos se van a reunir en este lugar y nos venimos un poquito antes para comer algo también, porque generalmente es una tarde de convivencia con viajeros. In your turn, you can put something in the table. And if you cannot put something in the table, you need to grab a card, okay? When you grab a card, your turn is over, okay? If you put something, you don't have to grab nothing, okay? Up with the Kardashians, Jersey Shore. Así es, son de mí. Cosas de vidrio. Un vaso. Lugares de vacaciones. La playa. Muy bien. Pues ya se acabó la reunión, ahorita venimos, mira, ¿cómo tu nombre? Hola, hola, Julián. Con Julián, desde Colombia. Y pues todos los que vienen allá atrás también vienen en el mismo equipo. Se llama Sherry. Say hi. Hi, hola. Hola, México. Hola. Ahorita van a dar unas bailaderas. Quiero abeja a Maxio. Aquí tenemos a la primera bailadora, mira. Wait, put on my lipstick. No, 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 wait. I need to put on my lipstick. Y ahora estamos aquí en una plaza en donde están bailando. Ahorita estamos aquí con chicos de Irlanda, de Indonesia, de México, de Grecia. Este, el Espocho es gringo, pero vive en Estados Unidos. Y pues solo han pasado unas horas de que aterricé en el aeropuerto y miren, ya venimos como 8 personas y vamos a buscar un bar para ir a bailar un poco y divertirnos. La verdad sí vengo bien cansado, pero prefiero cansarme todo lo que se pueda y más al rato ya dormir y a poder descansar. Todos aquellos que vienen allá, nos venimos en el mismo equipo ahorita. Wow. Qué interesante esto, es como una máquina pero de pizzas. Is it a vending machine? Yeah, with pizza. Is it cooked or? Oh, you can heat it up. Viva México. Oh, really? And yeah, vamos solo a Jalisco. The pizza at you. That's wild. Oh, I have to eat that. It's just 1 euro here. Y de pronto, unas horas después de haber llegado a Madrid, solamente 4 o 5 horas después de haber llegado a Madrid, pues ya estoy brincando con un grupo de totales extraños. ¿Y cómo sucede esto? Couchsurfing. Baila como una maniática, el perreo ya le gusta. Ella es una fanática, con movimientos que asusta. Cuando baila corta anormal, y ese paso no la coge. También baila esa tía papá, hace que todo se antoje. Bueno, no muendo.
cuando mueve su cara, tú estás viéndolo. Yo aquí bailando trago y gozándolo. Tú allá mirando feo y rezando Dios. Yeah. Tú ya no sabes lo que pasa. Mirando lado a lado, pero tranqui que aquí está en mi casa. Aquí hay masa, puro fuego me dicen grasa. Está escasa, está leve el tesoro. Bailo como una maniática. El perreo ya le gusta. Ella es una fanática. Pues me quedé sin batería, mi celular está muerto. Pero lo bueno es que venía y me pudo ayudar a llegar al lugar donde estamos. Pero ya, no tengo batería y estoy muy cansado, ya quiero descansar solamente. Amigos, pues ya estamos aquí en Madrid y estaba batallando porque tengo que traer la cámara en la mano. No traía otra mochila que no fuera la con la que venía viajando, que es una mochila grande, una mochila de viaje. Pero miren lo que me encontré ahorita en la basura. Es esta. Y está en condiciones un 10 de 10. O sea, realmente, no sé, no creo que todavía está mejor que las otras que tenía. Pero me la encontré en la basura. Ya tengo mochila para andar cargando las cosas sin tener que llevarlas en la mano. Porque obviamente se puede volver peligroso estando en algún barrio o algo así. Pues estamos, el día de hoy estamos ya en la Gran Vía. Es una de las vías más importantes de esta ciudad, o la más importante, y donde se concentra el mayor número de personas. Aquí están las tiendas más bonitas, los edificios más lujosos, y la verdad que todo está precioso. Es imposible no enamorarse de toda esta ciudad, de toda la arquitectura. Hay personas que están increíblemente guapas. Yo no sé, yo nunca había visto tantas mujeres guapas como aquí en Madrid. Para donde veo hay 5 o 6. Y eso que en Sonora, pues no cantamos mal las rancheras, ¿no? Pero realmente hay muchísimas. Es una ciudad con muchísima diversidad cultural, una ciudad con muchísimo extranjero, con muchísimos idiomas. También me di la oportunidad de poder tomar, y estoy tomando algunas fotografías de la ciudad. Les voy a dejar el enlace para que puedan adquirir alguna de ellas. Créanme que al comprar alguna de estas fotos, pues me ayudan a que todos estos videos se puedan ir posteando, además de ver los videos. Esta es la primera aventura europea de varias que hay programadas. Vamos a ir por todo Latinoamérica, Centroamérica, y vamos a ir recorriendo poco a poco algunos de los continentes. Entonces quisiera verlos por aquí. Ojalá que puedan darse la oportunidad de comprar alguna de las piezas o de poder estar suscritos aquí al canal. Vean, hasta la estación del metro está preciosa aquí. Creo que quiero que vean este que dice Gran Vía. Aquí es por donde salí. Y también quiero mencionarles que este video fue patrocinado por Prodira. Prodira es la casa de cambio que existe en los aeropuertos en la Ciudad de México, en el Terminal 2. Y fue uno de los culpables de que nosotros estemos aquí por Madrid haciendo este viaje. Vean, vean cómo se ven estas esculturas. Están preciosas. Pues bueno, no les voy a decir muchas palabras. La verdad, yo quiero que ustedes conozcan a través de mis ojos lo que es esta gran ciudad. Quiero que vean Madrid como lo estoy viendo yo, y les voy a dejar todas las imágenes aquí para que puedan ver completamente lo que he grabado y lo que he ido fotografiando.
pues ya terminé de hacer unas fotos y de grabar algunas cosas. Y solo me queda decirles que quiero que vean Madrid a través de mis ojos. Quiero que vean esta pequeña parte de Madrid a través de mis ojos. Y cómo los ve un fotógrafo, cómo los ve una persona que ama y se dedica totalmente a hacer algo audiovisual. Vemos el mundo de otra forma y creo que van a disfrutar mucho este video. Yo ya terminé de hacer las fotos y ya terminé de grabar, pero creo que lo van a disfrutar muchísimo. Acabo de ver el atardecer más hermoso que he visto en mucho tiempo y estoy feliz porque lo disfruté muchísimo. Solamente me senté a verlo y wow, a veces que nomás necesitamos esas cosas, ¿no? Cosas tan pequeñitas como un atardecer, una lluvia, algo tan sencillo, pero lo logramos al día de hoy. Es hora de conocer el lugar en el que pasaré algunos días, y es este departamento, el hogar de José Luis y el que ha sido uno de los más visitados por los viajeros de todo el mundo. Fue en este mismo lugar donde conocí a un viajero más que la vida nos cruzó y que por los próximos días se convertiría en mi mejor compañía en el inicio de este viaje. Ramiro está practicando ejercicio de respiración y por medio de esta actividad mantiene su mente sana y su cuerpo en orden y fuerte. Parte de este viaje era reencontrar una parte perdida de mí, y esa era la capacidad de crear y convertir esas ideas en resultados tangibles, y fue aquí donde una explosión de ideas sirvió de empuje para lo que vendría en los próximos meses. Justo en este momento tuvimos Ramiro y yo un momento de eureka en lo que nos hemos puesto a crear algo que se va a volver una de las partes más importantes de este viaje. Dos artistas creando algo que se va a volver muy importante.
Y esta es una de las maravillas de Madrid. Esto lo conocen como el Palacio de Cristal. Y es impresionante la vista. Es mucho más bonito de como lo habíamos visto en fotografías, en persona. Los detalles y todo lo que envuelve este edificio es como una joya arquitectónica. La verdad, creo que yo, si no me hubiera dedicado a hacer videos, me hubiera dedicado a la arquitectura, yo creo que hubiera sido un trabajo perfecto para mí. Siempre que veo un edificio como estos, me enamora totalmente. Vean qué perrón está. Pues aquí estamos, amigos. Este es el Castillo de Cristal. Es un wow, la neta está precioso. Vean nomás, también de este lado tenemos un lago. Tienen un lago, ¿no? Porque yo no lo tengo. Pero vamos en busca de Ramiro, que está por ahí. Ramiro es todo un artista, ¿eh? Está dándole comida a los patos, creo. Pero vean qué hermoso está este lugar. Y pues aquí está el castillo. Si no me equivoco, a lo que he leído, se hizo en 1887 y la fusión es entre cristal y hierro. Entonces, imagínense hacer algo tan hermoso y que quede como un patrimonio mundial o no sé. Ahí está Ramiro, se acaba de levantar. Creo que me anda buscando. Está volteando hacia todos lados ya. Vean esto tan hermoso. Te has perdido, Ramiro. ¿Qué hace mi hermano? En esta ocasión me gustaría que habláramos un poquito de metas y de sueños, porque es algo bien importante y siempre lo estamos perdiendo. Yo creo que cada día que pues vamos cambiando, vamos envejeciendo o simplemente vamos dejando de ser niños, dejamos de soñar. Y este viaje es eso, es un sueño, es una meta que a lo mejor para muchos puede ser totalmente irrelevante o innecesario. Decir que un viaje o no sé, una carrera, un auto o algo te puede llenar. Y no se trata de llenarte de cosas materiales, se trata de llenar el corazón de algo que realmente quieres hacer por ti, de cuando eras niño y cuando soñabas a ser piloto, que soñabas con ser cantante, con ser artista o algo. De eso se trata soñar, de eso se trata tener metas, se trata de no dejar que ese niño interior pues simplemente desaparezca, ¿no? Que muera en algo que pues hubiera estado increíble, que lo hubieras podido lograr. Pues cuando era muy pequeño, yo tenía pues la inquietud y las ganas de querer conocer países como Italia, conocer como España, tal vez Francia. Pero lo que siempre me acuerdo yo es que yo quería conocer Italia, ¿no? Se me parecía como un lugar en donde la bandera tan similar a la mexicana. Incluso me parecía que hasta el idioma de cierta manera era un poquito pues parecido. Y me fue llamando muchísimo la atención. Recuerdo en algún momento que yo tenía la espinita de que si tenía alguna hija en algún momento, pues le llamaría Italia. El sueño está a punto de cumplirse, estamos cerca. Yo creo que en un mes o mes y medio ya estaremos por allá también haciendo algo de la aventura o blogueando y todo esto. Pero lo importante de este es el mensaje, ¿no? El mensaje de no dejar de ser niños, de no dejar de soñar. Ese Daniel de hace 30 y tantos años, tal vez el 32, 33 años,
no es que no lo imaginara, no es que no imaginara que se pudieran cumplir esas metas, pero sí las soñaba, pero sí soñaba con cumplirlo algún día. Y les mentiría si les digo que esto fue por casualidad, porque no, durante toda mi vida he trabajado para poder cumplir todos esos sueños que pues cuando somos pequeños los vamos olvidando, o se nos va pasando tal vez el gusto por entender que la vida no solamente es trabajo, la vida no solamente es la escuela, hay muchas otras cosas aparte de trabajar y solamente vivir para sobrevivir, o sea, solamente de trabajar para sobrevivir, porque pues la vida es muy bonita y el mundo también, y siento yo que no nos damos a veces las oportunidades de creer en nosotros mismos o de creer en que se pueden lograr tantas cosas sin la necesidad de qué dirá la gente, ¿no? Ahorita yo vengo grabando, hay gente pasando por todas partes y pues absolutamente no... Cada quien anda en su mundo, así como cada quien anda en su mundo, pues tú también eres responsable de que tú también puedas cumplir lo que son tus metas que te planteaste cuando eras pequeño. No se rindan en querer hacer algo, por más insignificante sea que sea, si quieren bajar de peso, si quieren leer un libro al año, si quieren aprender un nuevo idioma, lo que quieran hacer, pues realmente no se rinda, ¿no? Porque pues ese niño interior lo están dejando morir si no lo logran. Y no lo hagan, ¿no? No hagan que su niño de hace tantos años o de no sé cuáles son sus edades, pues se decepcione de ustedes. Mejor hagan que ese niño que estuvo con ustedes desde un principio se sienta orgulloso de lo que son ahora. No importa el tamaño, ¿no? El tamaño de la meta, pero háganlo. Allí, bueno, sinceramente yo no sé cómo salí vivo, porque allí eran tiros todos los días. No sé, porque aquí pasan y me saludan. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Tal, no sé, sí. Jefe, sí. Tú normal, tú claro, sigue pero... grabando, tú sigue grabando. Mira, aquí lo que se vende en Madrid, más lo que la gente fuma, más que hierba, es esto.